Comme on l'a fait siempre, l'apparato separatiste catalan, parce que es un apparato, es un sistema. El concepto del sistema criminal no es de mí, lo he aprendido con la antimafia en Palermo. Y ello, y Italia también, no hace diferencia entre terrorismo y la mafia, la criminalidad organizada. L'apparato separatista catalán es un sistema también y es un sistema criminal. Y lo hace siempre de la misma manera, su diplomacia, su propaganda lo hace de la misma manera. Lo he visto a la Universidad de Barcelona aquí hace poco con Rubensito, lo he visto muchas veces en Suiza. Son actos para presentar un discurso, un libro, y hay medios de comunicación, hay un poco de afiliados, de fans, pero nada de posibilidad de responder, de contrastar, nada. Es discurso único y va en un camino sin posibilidad de rectificar. Y lo he visto también con el señor Torra. Este tipo que viene de la Universidad de Ginebra, no es su culpa a él, es la culpa de la Universidad de Ginebra, y la Universidad de Ginebra y la ministra suiza, la señora Torra Santa, lo sabe porque yo le he escrito, que es una lástima, que es una vergüenza. Cuando invita a este señor, dice que es una víctima, que Cataluña es una víctima y que el opresor es España y que el rey es muy malo. Y lo repite también el día siguiente a la televisión suiza. Es una infamia todo eso. Porque este mismo tipo que se hace pasar por una víctima, primero, y es la estrategia de los separatistas, habla el nombre de toda Cataluña y no representa toda Cataluña. Su ideología no representa toda Cataluña. Y en segundo, cuando él regresa en Cataluña, en Barcelona, llama el odio, apoya a los CDR, apoya a la policía política, apoya a la discriminación lingüística. Totalmente la actitud de la perversión narcisista en público, se hace pasar por la buena persona, por la persona muy inteligente, lista, muy, muy frecuentable, y en privado, en la intimidad, porque hay muchas poco cosas que salen de Cataluña, información como imagen. En la privacidad, en la intimidad de su región, Cataluña, se comporta de manera brutal y es una infamia. Es típico la actitud de la perversión narcisista. Y lo más grave en Cataluña es que hay casos de perversión narcisista, lo mismo que los nazis. Se debe llamar las cosas como son porque se fabrica. Se fabrica batallones de perversión narcisista a la escuela Cataluña. Es un problema humanista y debemos nos preguntar qué sistema, qué demografía, qué estilo de vida queremos por la generación siguiente. Porque todo eso se hace gracias a una manipulación de las masas. Para mí, sin precedente. Por ejemplo, en Suiza y otro país de la Unión Europea, son una minoridad de realizar o de saber que la mayoría social catalana está no independentista. Y por ejemplo, en Suiza, desde el proceso, desde la trampa del 1 de octubre, hemos atendido en septiembre de 2018 para leer un solo artículo que habla, que hay también en Cataluña, gente contra la independencia.
Desde el 1 de octubre de 2017 hemos entendido en septiembre de 2018 para leer eso. Yo me recuerdo muy bien porque he atacado también el periodista al Consejo Suizo de la Prensa porque no lo dice así este periodista que se llama François Musso, que tiene un despacho a Madrid y es un freelance que trabaja por el periódico Libération francés y el periódico suizo. El Temps, que yo he atacado y mi asociación hemos atacado a varias por varias razones. Dice, por ejemplo, dice, bueno, habla de los lazos, de la limpieza de los lazos, sobre todo de los lazos, y dice, desde su despacho en Madrid, dice, ah, los familiares y el pueblo pone lazos por solidaridad de los presos políticos. Punto uno, y lo he atacado porque no hay preso político, hay político delincuente, político criminal, no es lo mismo. Y punto dos, dice, ahí hay otro, una minoría, que quita esos lazos, y son del partido político Ciudadanos o de la extrema derecha. Y he tenido la oportunidad de hacer varias noches de limpieza de los lazos, en Barcelona y sobre todo toda la Costa Brava, y no he visto ni entendido un discurso ideológico, político de extrema derecha, tampoco de izquierda. Es falso.